Estamos en el establecimiento Remanso en Corrientes, Curuzú Cuatiá, desarrollando la jornada de apertura oficial de la cosecha de arroz 2014. Es un evento donde están representadas todos los eslabones de la cadena, de la universidad, los institutos de investigación, exportadores, industrias, productores. Es una actividad central para la región de la Mesopotamia, en el caso particular de Corrientes, la única agricultura de extensión que hay en la provincia. Un año muy particular, con problemas de siembra en la época de octubre y noviembre, lluvias que nos obligaron a concentrar épocas de siembra, y eso se traduce en este momento, que es en el momento de la cosecha, en una mayor concentración de superficie a cosechar. Eso está generando algún problema de logística en cuanto a disponibilidad de cosechadoras, camiones, secaderos, es decir, un conflicto operativo que se está resolviendo en un año que comercialmente presenta buenas perspectivas. Hay negocios realizados muy importantes de exportación ya concretados con Irak, que representan un volumen muy importante de producción. Conversaciones para retomar el mercado de Venezuela en arroz cáscara, también en grandes volúmenes. Operaciones con Brasil, que es el principal mercado regional, que también está demandando arroz. Y por supuesto, Argentina exportando a 42 destinos del mundo, con una presencia creciente debido a una excelente calidad del producto que nos permite llegar a mercados con buen poder adquisitivo.